De Tucumán viven unas 250 familias que comenzaron a congregarse hace unos 25 años alrededor de un basural que ya está sepultado, pero siguen viviendo del reciclaje. Luchan cada día por la supervivencia y contra el consumo de drogas que ataca cada vez más prematuramente a chicos de entre 9 y 10 años, pero no se rinden. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, Víctor, un gusto. Víctor. ¿Te acordás de mí? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Pero, ¿cuándo fue que vinimos? ¿En el 17? En el 2017, acá en Lo Vázquez. Y en la juventud, bueno, me ha ido bien, pero no tanto tampoco, porque he caído en el consumo de la droga y bueno, ahí anda un tiempo quebrado con la adicción. ¿Cómo se empieza, Víctor? Y se empieza, digamos, con la compañía de los mismos amigos, porque por ahí vos te pones a tomar una cerveza, ya pintan una patilla, ya pintan una cocaína y te invitan. Y bueno, está en decisión tuya si vos la tomás o no. Bueno, en ese momento vos caíste. Y bueno, y caído y tomo mucha pastilla un tiempo hasta que me he hecho mal y dejado. Consumí mucha cocaína día y noche y así andaba, consumiendo nomás, pero bueno, gracias a Dios y la Virgen, conocí al equipo de psicólogos que viene acá al barrio y gracias a ellos y zafó de la cocaína. Tu vida entera es una lucha, vos me la contaste. Y sí, la verdad que sí, es luchar día a día por el bien de los pibes y las pibas de nuestro barrio y de todo Tucumán, digamos. Hay que luchar. Hay que luchar y se puede dar esa pelea. Vos sos la prueba de que se puede dar esa pelea, ¿eh? Sí, hay que pelear, digamos, el día a día. Hay que pelearla en todos los aspectos. Y sí. Porque tu historia, ¿la están repitiendo todavía algunos chicos? ¿Algunos chicos están expuestos a ese flagelo? Y sí, muchísimos chicos. Y hoy en día, digamos, el flagelo de la droga está consumiendo a los chicos más chicos. Mm. Porque antes había una cierta edad donde los chicos consumían y hoy en día ha bajado la edad esa de consumo, digamos. Ah, sí, ¿a qué edad ahora? Y ahora arrancan de los 9, 10 años, arrancan el consumo, digamos. O sea que ¿Y vos a qué edad habías empezado a consumir? Yo en ese tiempo empecé a consumir a los 19 años. Mm. Y sí. Y desde entonces le diste pelea. ¿La estás ganando, Víctor? Lo vamos ganando. Tenemos que ganarle qué la pelea, bien. Pero es el día a día. Yo miro para allá y veo un paisaje hermoso, verde. Esto parece de un cuadro. La verdad que parece hermoso, pero vos sabés lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Y ahí hay todo es basura, un basural. O sea que debajo de esa capa hermosa de verde hay basura. 50 centímetros de tierra y abajo todo es basura. Todo es residuo. Porque ahí era el vertedero. Ahí era el vertedero, exactamente. Vos me contaste dos cosas, que el barrio había nacido alrededor de un vaciadero. Exactamente. La principal industria, el origen de donde la gente comía y se vestía, era el vaciadero. Era el vaciadero, exactamente. Trabajábamos de eso, vivíamos de eso. Porque ahora lo estoy viendo, acá Los Vázquez, y como un emblema del barrio, está el reciclador con su carrito y su caballo. Claro, es nuestro carro, es nuestra fuente de trabajo, digamos, el carro. Pues más allá de que hayan cerrado el vaciadero, la gente se ha dedicado a trabajar en los carros. A pechar al centro y reciclar de los cestos de basura del centro. ¿Y todavía siguen con esa actividad? Todavía seguimos. Seguimos hablando de eso, vivimos de eso, de reciclado. Hola, hola. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? Julio, bien. Mucho gusto. Gustavo. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Dónde vas? Voy a trabajar, voy a cargar arena.
¿Ese es tu trabajo habitual? Sí, habitual, todos los días. ¿Y dónde cargas la arena? Aquí en el río. En el río sacamos la arena, el ripio. Ah, ¿ustedes mismos la sacan? Sí, nosotros mismos. ¿La cargan? La cargamos y la llevan. ¿Y a dónde la venden? Y los clientes que tenemos, albañiles, en las obras, los llevamos. Ya tenemos nuestros clientes ya todos los días. ¿Y cuánto hace que haces este trabajo? Y ya yo, ya hace años, más de 14 años, y mi viejo toda la vida. Ah, mirá vos, viene de generación en generación. Sí, viene de generación, bien. Pero ¿y que hay mucha arena, hay muchos trabajadores? Sí, hay veces que digamos, muchos carreros que laburan con esto y también laburamos mucho y ves que sí se labura y ves que se movimos, ves que no. ¿Trabajo duro es? Sí, es un trabajo duro, trabaja en el sol. ¿Y a qué edad empezaste? Y yo de los 10 años y estudiaba y andaba con mi papá ya en esto, cargándole el carro. ¿A qué escuela ibas? Aquí al Mercosur, en el Mercosur ahí estaba en la escuela y ahí empezó, digamos, tercer grado. Y después dejado y bueno, me dedicó al carro. Así que tercer grado y a trabajar. Sí, a trabajar. Seguí trabajando porque, como decía siempre mi papá, ok, trabaja, va a estudiar, trabaja. Claro, claro. Siempre ha sido así, porque bueno, un hombre ya de... ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 28 años ya. Ajá. ¿Y formaste tu familia? Estoy formando ahora mi familia. Ahora. Gustavo, estoy pensando que este solazo, en los días peores de verano, debe ser bravo. Sí, no, es bravísimo los días de verano. Es muy bravo el sol aquí, pero hay que bancarse los días a día. ¿Y cuántas horas trabajas? Y nosotros trabajamos al mediodía, digamos de las 7 de la mañana hasta las 12, 1, ajá, porque nosotros ya después de esa hora tenemos que andar con los animales en el río. Los soltamos para acá, para el río, para que coman hasta las 6 de la tarde. Gustavo, ¿y cómo ves el futuro? Y el futuro lo quiero cambiar también. ¿Ah, sí? ¿Qué sí. plan tenés? ¿Qué sueño? Y deja esto porque ya hemos sufrido generaciones y busco otro futuro mejor para mi familia. Mira este cartel. Y un pibitiva menos por la droga. Y eso también hemos hecho con los chicos, las chicas acá en el barrio, para que vean que nosotros sí trabajamos la problemática en la prevención y asistencia de las adicciones. Claro. Y lo que yo me habían demostrado ustedes era que para una de las formas de sacar a los chicos, alejarlos de ese peligro, era con el deporte. El deporte. Y en ese tiempo había como un baldío y ahí entrenaban los chicos. Con Joel, me acuerdo. Y hoy en día estamos pronto a conquistar nuestro club social, cultural y deportivo Lo Vázquez. Lo que había era un baldío y los chicos jugando ahí. Si vamos a ese mismo lugar, ¿qué vamos a encontrar? Un cambio total, total, para lo que era. ¿Un cambio para mejor? Para mucho mejor, digamos. Nosotros ahí tenemos pensado en llevar las actividades como el merendero, el taller de costura y entre otras actividades, lo que es el fútbol. Porque ha sido pensado el espacio ese para el fútbol, claro, para el boxeo y entre otras actividades, la cultura, también tenemos pensado trabajar ahí. ¿Eso era un sueño para vos, Víctor? Es un sueño casi cumplido, digamos, porque en muchos años de lucha que hemos tenido con los chicos, poder lograr esto es muy importante para nosotros. Ah, bueno, pero acá hay un mural importante. Muy importante. ¿Quiénes son los artistas que lo pintaron? Los artistas que lo pintaron fueron los mismos chicos de acá del barrio y de nuestro grupo, digamos. Nosotros acá en Tucumán y en toda la Argentina, este va a ser el primer club que lo hacen los chicos, digamos, que están en recuperación de las adicciones. Mirá, qué importante. Desde un grupo. Un grupo de chicos que andaban en consumo, poder lograr todo esto que hemos recorrido es algo muy hermoso para nosotros. Y en la Argentina es la primera vez que pasa. ¿En tu vida vos alguna vez dijiste, me voy a rendir? Jamás. ¿Jamás? Jamás, jamás. ¿Este es tu barrio? Sí. ¿Vos vivís acá en Los Vázquez? Hace 23 años que vivo acá. Ajá. Si tuvieras que informar sobre esto, ¿cómo lo harías? ¿Qué es esto?
Esta es una laguna que ya hace 20 años que está acá, la laguna. Esto debe ser contaminante, a simple vista se ve. Pues mira, este es como un camaleón, cambia de color cada nada. Y tiene una profundidad más o menos de 3 metros. Peligroso también entonces. Los chicos, porque por ahí, como usted ve que hay basura, todas esas cosas, por ahí los chicos se ponen a jugar a cabo, o ellos, como la distancia del río está lejos, y ellos se imaginan que aquí hay pescaditos y enganchan a pescar con cosas. Con cañitas. Sí, con cañitas, ellos se enganchan a pescar así. Ahora estamos llegando a la Es Laguna. ¿Cómo es la Es Laguna? ¿No existe más la Laguna? Ya no existe más, ahora la estamos usando como cancha alternativa de nuestro club. ¿Acá estaba la Laguna? Exactamente, donde están trabajando los chicos. Slalom de frente, retrocedo de espalda lineal. Saltos laterales. Guachí, de costado, entro y salgo. La verdad que ha cambiado mucho. Yo hace 2 años que me sumé al equipo de trabajo. Cuando yo llegué, esto ya estaba así. Pero sí me contaron toda la historia, me mostraron todo el proceso. Vi el programa anterior y vi lo que era la laguna. La verdad que es un cambio increíble. Es un crecimiento, creo yo, ¿no? Para el barrio y para los chicos, más que nada, que hoy en día este espacio se lo está ocupando de una manera más saludable, ¿no? Ajá. ¿Vos qué trabajo haces con los chicos? Bueno, yo soy profesor de educación física. Yo estoy encargado de toda la parte deportiva y recreativa. Yo voy a estar a cargo de lo que va a ser la escuelita de fútbol, acá en el club que se está construyendo. Yo voy a estar a cargo de todo eso, ¿no? Con la colaboración de toda la gente que ya venía trabajando anteriormente. ¿Y vos por qué quisiste venir acá? Yo llego por una compañera de trabajo, por la trabajadora social. Ella me hace la propuesta, me preguntaba si estaba interesado en trabajar. Para mí era un desafío muy grande porque nunca había trabajado en esta parte. Sí había trabajado ya en los clubes de fútbol, había trabajado varios años en clubes de fútbol y esto era algo nuevo, ¿no? Así que es un desafío muy lindo también para mí. ¿Y cómo resultó? En esa parte. La verdad que yo lo veo muy positivo porque... Primero, para mí es un aprendizaje nuevo. Yo me llevo mucho de esto, aprendo muchísimo el día a día. Y bueno, no creo que a ellos también les hace bien porque le estamos inculcando los buenos hábitos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Todos los chicos tienen zapatillas para jugar no, al fútbol? No. Acá los chicos, la mayoría viene o de ojotas, o vienen con las crocs, o vienen descalzo, o con la zapatilla rota, y lo primero que hacen, se sacan la zapatilla y descalzo. La comodidad de ellos es andar así descalzo, jugar descalzo. ¿Cuántos años vivís en el barrio? Yo vivo desde que nací. Fui conociéndolo a los chicos que vinieron para hacer el merendero. ¿Los psicólogos? A los psicólogos. Entonces después empecé a hablar más, me uní al grupo y después de un tiempo el profesor Martín me eligió a mí para ayudarlo para que entrene a las mujeres. ¿Y vos cómo estabas con el deporte? Y yo en el deporte a mí me encantaba jugar a pelota. Yo era amante de la pelota. Mirá. Y por eso el profe Martín me eligió a mí y yo decidí agarrar a las mujeres para enseñarle. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que las mujeres, aparte de quedarse en casa, atender a su marido o a ayudar a mamá, para mí es fundamental que jueguen al fútbol porque también es un derecho. Ellas también tienen el derecho de jugar al fútbol, también tienen derecho de salir a distintos lugares, conocer lugares, compartir con otras personas mientras juegan al fútbol. Y bueno, yo estoy orgullosa de ser parte de acá y orgullosa de ayudarlo al profe Martín. Sobre todo porque las chicas, ninguna se animaba a venir a jugar al fútbol. Ajá. Hasta que yo le empecé a insistir. Y bueno, ahora todas ellas son mi equipo y me ayudan a aprender cada día más. Sí. Cada una de ellas tiene un futuro mejor. Porque si juegan mejor al fútbol, pueden ser futbolistas en el futuro o pueden tener muchas, ¿cómo se dice? oportunidades en la vida. En especial, ¿por qué? Porque el fútbol también le ayuda mucho a alejarse de muchas cosas, como por ejemplo de la droga, de los malos caminos, y la distrae mucho, y esto es muy importante para ella. Ahí está. Y eso es lo que yo siempre le digo y le quiero aclarar, que venir y juntarse acá y jugar al fútbol.
Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué decís, Gaby? Bien, muy bien acá. Bien, ¿están trabajando? Sí, estamos trabajando. Sí, en el taller de costura. Estamos con las chicas y los chicos que están por ahí también. O sea que acá me contaron que en Los Vázquez es una lucha diaria por la supervivencia y contra el flagelo del consumo. Así es. Me cuentan que a chicos de 10 años ya los meten estos narcotraficantes malditos. Así es, así es. Y bueno, este es un espacio de referencia donde estamos ahora, en la casa de Víctor, donde funciona el merendero y donde también funciona el taller de costura. Y bueno, tiene ese objetivo, ¿no? Es un taller que apunta más que nada y que tiene como objetivo un espacio de salud, de recuperación, de rehabilitación, porque entendemos que, bueno, la costura tiene sus efectos terapéuticos, ¿no? Apuntamos más que nada a los jóvenes que están en consumo, a sus familiares también. Hoy tenemos familiares y chicos que están en consumo recuperándose. Ah, esa es la característica principal. Sí, es lo que lo diferencia. ¿Y desde cuándo están haciendo este trabajo? Y nosotros estamos desde diciembre de 2018 trabajando. Comenzamos con donación de telas y de una máquina. Y hoy estamos con 3 máquinas en funcionamiento, así que bueno, de 2018, sí. ¿Tres máquinas? Son más máquinas domésticas. Y bueno, lo importante de acá es esto que te decía recién, la diferencia por ahí con otros talleres que tiene que ver con chicos que se están recuperando de las adicciones y que apuntamos también a que sea un microemprendimiento, ¿no? Que el día de mañana ellos puedan tener como una remuneración de este oficio, esta tarea aprendida. ¿Quién o quiénes le enseñan a coser? Bueno, desde que comenzamos, la Universidad de la San Pablo T, de acá de Tucumán, nos facilitó a docentes de la carrera de diseño textil, ¿sí? Nos puso a disposición, con mucha predisposición para trabajar de manera articulada. ¿Ahí cortan y acá cosen? Ahí están marcando, cortando, hilvanando y acá las máquinas están cosiendo. Estamos haciendo pilusos con motivo del club, una venta para afuera, para el público y también para el mismo barrio. Así que, bueno, ya por las redes sociales vamos a estar haciendo la difusión y la campaña de venta. Cosas duras se viven todos los días, ¿no? El nivel por ahí de violencia entre los vecinos, ver el hambre, ver chicos descalzos, violencia de género. La realidad del barrio, como de muchos otros en Tucumán, es muy dura y es también de no dejar de sorprenderse día a día, ¿no? Porque sobre todo por ahí el tema de la fragmentación social y la violencia entre los mismos vecinos, al haber tanta necesidad. Es un espacio de salud, ¿no? Entonces la tarea de la costura es importante el producto, es importante que se produzca cantidad, pero no es lo principal. Lo principal acá es un espacio de encuentro, de vínculo, de fortalecimiento de cada uno. Exactamente, los efectos terapéuticos que puede tener este espacio, que es el eje vertebral es la salud, ¿no? Entonces, está recibido de muy buen grado. Este año tenemos más chicos participando de este taller. ¿Hay muchos jóvenes en el barrio? Hay muchos jóvenes en el barrio, sí. Hay muchos jóvenes. Y bien, por ahí hoy tenemos como una población más femenina, pero solemos tener varones que manejan la máquina, varones que cosen, que hilvanan, que cortan. ¿No les da vergüenza a los varones coser? No, para nada, porque nosotros decimos que así como las chicas juegan a la pelota, cosa que todavía cuesta que se lo vea, los chicos también cosen, manejan la máquina, cortan. Muy bien. Es una cuestión también de poder como desmitificar estas cuestiones de tarea con género, ¿no? Dalmira, ¿qué estás haciendo? Cosiendo para los pilusos que estamos haciendo para el club. ¿Y cómo te sale la costura? ¿Cómo me sale la costura? Sí. Y algunas veces hay puntos que me salen mal, hay veces que me salen punto bien, pero todo es cuestión de práctica. ¿Y cuándo empezaste? Hace 3 años, creo que sí. ¿Y cuando aparecieron en el barrio estos profesionales y los convocaron para este tipo de actividades, vos qué pensaste cuando los viste venir y te decían, venga, vamos a hacer tal cosa? Primero no me gustaba mucho, pero después con la viniendo... ¿Por qué no te gustaba? Porque no me gusta coser con hilo, pero a máquina ya es otra cosa. Ya hacía falta un club, hacía falta distracciones para los chicos porque hay muchos chicos en adicciones, ahora tenemos muchos chicos pequeños en adicciones. En tu caso concreto, ¿vos tuviste problemas de adicciones? No, yo no, pero yo tengo familiares que sí. Ah, ahí está, ahí es duro eso, ¿no? Sí, es feo. Thank you.
Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo es su nombre? Silvina Alejandra Borges. ¿Qué anda haciendo, Silvina? Estoy vendiendo ropa para poder sobrevivir, cobro una pensión y no me alcanza. Y claro. Bueno, los vecinos vienen y me compran algo, lo que pueden. Esta prenda sale 2,000 pesos, esto sale 1,500. ¿Y qué origen tiene esta ropa que usted vende? Porque es usada. Sí, ropa usada que no me andaba a mi hija. Ajá. Ropa que le dan porque salimos en un carro a juntar botella, cartón, todo eso, para poder sobrevivir. ¿Y compra la gente? Sí, sí, sí. Sí, alguna. ¿Dónde compra. Nació usted, Silvina? Yo nací en la provincia de Buenos Aires, criada en Santiago del Estero, departamento Jiménez y Cayaco. ¿Y cómo era su familia? ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 8 hermanos. Prácticamente a mí me criaron mis abuelos. Y de ahí, bueno, ya formé mi familia. Tengo 3 hijos, 2 varones y 1 niña. ¿Fue a la escuela? Hasta segundo grado. Hasta segundo grado nomás. Sí. ¿Y después el trabajo? Después el trabajo para criar a mi hijo. ¿Y cuándo vino acá a Los Vázquez? Cuando el mayor tenía 5 años. Vine a Los Vázquez, estaba el basural ahí arriba. Y ahí iba a juntar yo el cartón, la botella, para vender, porque tenía a mi marido que era alcohólico y no me ayudaba. Y tuve que criar a mi hijo sola. Tenía carro a caballo, criaba chancho, pollo. Y así crié a mi hijo yo. ¿Y usted tiene una discapacidad motriz? Sí, de nacimiento. Ah, de nacimiento. Sí, sí, de nacimiento. ¿Y no, nunca pudo tratarse? No, mi abuela me contaba que una señora que era curandera de las termas, doña María Villagrán, que se me hizo caminar a los 5 años. ¿Pero no había hospital para llevarla? ¿O algún lugar donde tratarla? Y no sé, porque eso es lo único que yo me enteré, que por entre medio de una curandera me hicieron caminar a los 5 años. Recién a los 5 años comenzó a caminar. Sí. Me contaron que hizo un horno de barro. Sí, hizo un horno de barro porque los niños siempre me dicen, tía o doña Silvina, ¿cuándo va a ir? Dice, hace el merendero. Le digo, es que está caído el horno y ya voy a buscarlo a Víctor para que lo terminemos. Que así lo hemos terminado los dos al horno para los chicos. Vamos a ver, muestra ese horno. Está fresquito todavía el barro. Sí, sí, porque el viernes recién lo hemos terminado al horno con Víctor Guerra. Ajá. ¿Qué parte hizo Víctor y qué parte...? Hice el barro, iba ayudándole a poner los ladrillos del piso de abajo hasta que lo hemos cerrado. ¿Y vos te das maña para esto? Sí. ¿Dónde aprendiste a hacer esas cosas? En el campo. Así que este va a ser para los chicos. Para los chicos del merendero, que ya andaban preocupados, iban a preguntar cada nada si qué día van a hacer las meriendas. Vamos a hacer un brindis por el barrio Los Vázquez, por el club, por el polideportivo, por las costureras y costureros, por la lucha contra las adicciones y para que todos tengan un futuro feliz. ¡Salud! ¡Salud!